Club Sepai ha pasado por las instalaciones del Decathlon para realizar una exhibición y mostrar lo aprendido durante estos últimos años. Ha sido una oportunidad para ver los movimientos más importantes de estos karatecas, con la presencia de los familiares y amigos. Los deportistas han hecho diversos ejercicios con la supervisión de Cristóbal Mateo, coach del club y presidente de la Federación de Karate. Los presentes se encontraban los cuatro karatecas ceutíes que han entrenado con la selección española en Madrid. Candela Muñoz, Julia Melgar, Adriana Márquez y Francisco Benítez han mostrado también sus buenas técnicas en esta exhibición. Han contado la experiencia de sus entrenamientos en Madrid. La verdad que es muy buena porque han ido mucha gente con mucho nivel y la verdad que es muy difícil estar ahí porque eso te lo tienes que tú conseguir con trabajo, esfuerzo y mucho sacrificio. Muy bien, porque ahí van los mejores de España y nosotros cuatro es una experiencia única estar ahí porque es muy difícil entrar. Muy bien, porque es una experiencia que no tiene todo el mundo y está súper guay estar ahí de los mejores. Pues entrenar todos los días, esforzándonos a lo máximo que podemos y cada día intentando superarnos y al final hemos llegado hasta aquí. El presidente de la Federación de Karate, Cristóbal Mateo, se ha mostrado muy contento por el rendimiento que está dando el karate. Y creo que sinceramente el club, federación y deporte que más medallas está dando en nuestra ciudad. A partir de ahí, pues súper contento, orgulloso de ello, como no puede ser de otra manera, porque bueno, sé lo que tienen que hacer para llegar a donde han llegado y súper contento y orgulloso. Bueno, y el karate en Ceuta, ¿cómo está en estos momentos a pesar de los recursos que tenemos? Bueno, respecto a lo que es el karate, a mis niños, a lo que hacemos, está excelente y me quedo corto.